Extraordinario, pues todo lo que se está viviendo el día de hoy. Me conmueve enormemente ver a tantas personas que de alguna u otra manera están generando ya resultados y que vienen con situaciones más difíciles que a veces las que uno mismo pasó y que te hacen recordar pues tu inicio, ¿no? Ayer tuvimos una reunión a puerta cerrada con nuestros dos grandes líderes, los ponentes que hoy nos deleitaron con tanto conocimiento, con toda su experiencia. Y por ahí estaba tanto David como Pepe diciendo sus inicios en donde rellenaban el café para que en el Starbucks pareciera que estaban consumiendo, pero lo traían de la oficina o que andaban pedaleando una bicicleta para llegar a las reuniones y que la gente no les creía, ¿no? Pero que pagaron el precio. Y pues bueno, verdaderamente te identificas porque te das cuenta que todos estamos de alguna manera conectados buscando algo mejor, ¿no? Y entonces somos la oveja negra en la familia, somos los que no encajamos en la sociedad, somos los que sacamos malas calificaciones, somos los que no nos gusta un jefe, somos los que le levantamos la voz a las personas que nos ofenden y nos salimos del común. Y yo creo que era precisamente por esa inquietud que tú tienes de hacer algo más. Y cuando te vas encontrando con los resultados, cuando te vas encontrando con algo tan extraordinario como lo es Smart Business Corp, pues entiendes que es ahí, ¿no? Porque están igual de locos que tú, ¿no? O sea, al final de cuentas. Tú ves a Ernesto Reséndiz y dices, es una persona que tiene grandes aspiraciones, que sale del común denominador, que es una persona sumamente humilde, sencilla, extraordinaria en todos los sentidos, al cual pues no me cansaré de reconocerle, agradecerle y sobre todo de sentirme tan afortunado de considerarme su amigo. Y por favor, les pido un fuerte aplauso para él, para su esposa, nuevamente, por favor. Y así como todos tenemos familia, pues ellos ya tienen una familia extendida. La gente que trabaja en el corporativo, pues ya también es parte de Smart. También un aplauso para todos los que hacen posible Smart Business Corp. Gracias, de verdad, chicos. A todos los líderes que, bueno, ahora ya somos líderes, ¿no? Pero yo diría a todos los pioneros que creímos, que confiamos cuando todavía no había nada. Pues yo creo que aquí están los resultados. Y más allá de lo que se está generando económicamente, pues ya vienen las partes más reconfortantes, ¿no? Ahorita ver a tantas personas dedicarme algunas palabras, sus aplausos, recordar lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, híjole, eso de verdad vale más que lo que estamos cobrando, o sea, no tiene precio porque son tus amigos. De verdad que yo estoy más agradecido con ellos, porque de alguna u otra manera confiaron en mí, dicen ellos, les tuve paciencia, sí, quizá soy perseverante, soy paciente, pero al final de cuentas yo les agradezco a todos y cada uno de ellos que al final me brindaron la oportunidad de trabajar con ellos, de brindarme ese voto de confianza en que lo que yo les estaba proponiendo era algo que les podía ayudar a ellos. Algunos con escepticismo, algunos un poquito más confiados, pero al final hemos venido trabajando con muchas personas. Muchas personas, me siento de verdad orgulloso de que formen parte de mi comunidad, que ahora ellos me ayudan a mí a tener estos resultados. Yo realmente no me considero una persona tan extraordinaria, simplemente estoy haciendo lo que me gusta hacer, simplemente hago lo que creo,
Yo soy una persona que ha querido contribuir a un mejor México. Lo he tratado de hacer de manera individual. En algún momento lo hice con alguien extraordinario, la persona que me ha forjado, mi madre, a quien le pido un fuerte aplauso para ella, por favor. Tuvimos la oportunidad de crear una cooperativa. Esa cooperativa, digo, para que te des una idea de lo que queríamos plasmar, se llamó Aporta Acciones para el Desarrollo Social. Era una cooperativa de educación financiera, precisamente desarrollo personal, algo muy parecido a lo que hoy conocemos como Smart Business Corp, y que de alguna manera estábamos coincidiendo con el ingeniero. Y bueno, cuando a nosotros ya no nos fue bien, decidimos obviamente sumarnos nuevamente a Ernesto, porque entendimos que era lo mismo, que estábamos queriendo exactamente lo mismo. Y hoy me siento muy satisfecho, y a pesar de que no es propiamente mi empresa, la siento como mía, me siento en mi casa. Así se lo manifesté a Ernesto e Isabel cuando yo regresé, cuando me volví a reincorporar en la actividad de Smart, porque bueno, yo soy de la primera generación, yo estuve con ellos desde el 2011. Tengo la fortuna de conocer a Ernesto y a Isabel desde hace 16 años. Y bueno, ahora que regreso, le dije, yo me siento en casa. Tus principios son como los míos, es lo que me gusta, vengo a sumar, vengo a aportar, y es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo, y los resultados, pues bueno, aquí están. Estoy muy agradecido con Ernesto, porque básicamente me dijo, mira, tú encárgate de dar las presentaciones, yo me encargo de lo demás. Le dije, por favor, hazlo bien, porque vamos a poner la cara nosotros, entonces te encargo, ¿no? Porque es complicado. Entonces Ernesto ha hecho lo que ha tenido que hacer, y se han sumado personas maravillosas al equipo que le están ayudando, y nosotros estamos acá en la otra parte, ¿no? En la parte comercial, en donde contamos con el liderazgo de Jorge Rodríguez. Un aplauso para Jorge Rodríguez, por favor, nuestro querido director comercial, que también desde que él se suma realmente viene a contribuir de una manera importante. Precisamente esta estructura de los reconocimientos, de los rangos, es un aporte que el señor vino a traer a Smart, y que ha venido revolucionando todo. Cuando no estaba, yo le decía a Ernesto, le decíamos, porque de alguna u otra manera hemos contribuido en muchas, de muchas formas con la empresa, le decíamos, falta algo para que las personas se puedan motivar más. Ernesto, pues, se le hicieron sugerencias, dijo, bueno, estamos viendo, pero llega Jorge Rodríguez y dice, es esto lo que falta, y lo pone. Y en ese momento nos sentimos complacidos, a pesar de que no lo conocíamos, no sabíamos quién era, y dijimos, ¿quién es este sujeto tan extraño? Pero, y medio loco también, pero hoy en día lo aprecio mucho, lo valoro, le agradezco, mi querido Jorge, todo lo que estás haciendo, y bueno, muchas otras personas que se han venido sumando al equipo. Ahorita tenemos a un gran amigo que está haciendo el seminario en Hermosillo, mi querido Dani Ortiz, que para mí siempre ha sido una bendición, porque bueno, quienes han escuchado la historia, llegó a mi vida, y bueno, estoy muy agradecido, y porque también trajo con él a una persona que hoy ha venido a revolucionar lo que es Smart. Esa persona hoy se llama y está aquí presente, Iván Vélez. Un aplauso para él, por favor. Porque ese loco, con todo respeto lo digo, así nos llevamos él y yo, porque antes de que fuera tan famoso en Smart, me dijo, loco, vamos a hacer esto, loco, vamos a hacer lo otro, y entonces un día le agarré y le dije, oye, loco, ¿y si hacemos? Y nos llamamos locos, ¿no? Entonces, híjole, de verdad que cuando me platicó todo lo que podía hacer Smart, simplemente dije, creo que es también lo que le hace falta. Tuve la oportunidad de vincularlo un poquito ahí con Ernesto, él hizo todo lo demás, y hoy estamos viviendo parte de lo que el señor ha aportado. Y esto lo digo con la finalidad de que tú veas que en Smart los oídos están abiertos, las oportunidades están, que tú eres una persona que quizá el día de mañana también pueda aportar algo valioso, y eso pueda impactar a cientos, miles y después millones de personas, porque vamos a crecer. Lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo, porque soy fiel creyente de que las personas que llegan a Smart son personas que tienen ganas de ser algo más, y que son personas buenas, porque somos personas con buenas intenciones y compartimos con personas con buenas intenciones. Eso de verdad sigámoslo cuidando, porque lo que es Smart, en buenas manos hace cosas maravillosas. No queremos que llegue a malas manos, queremos que sigan siendo buenas personas, que ahora con dinero y con educación podamos sacar de la calle a tantos niños, ayudar a tantos jóvenes a no caer en cuestiones delictivas,
y poder hacer un México mejor y además hermanarnos, porque ya lo estamos haciendo con muchas personas de Centroamérica, de Latinoamérica, incluso del norte, ¿no? Sobre todo ahorita paisanos que están allá y que se fueron por el sueño americano y que incluso están regresando ahora por el sueño mexicano, apellidado SBC. Eso de verdad es extraordinario, se están sumando personas maravillosas. El día de hoy, bueno, tuvimos a un joven de 22 años y que yo lo admiro, lo respeto, porque a su edad tiene una madurez increíble. Ayer lo comenté, creo que muchos de nosotros tenemos jóvenes en casa que merecen tener este tipo de información y no estar perdiendo tanto el tiempo en cosas tan banales como las que hoy existen. Por favor, como personas maduras, responsables, hablemos de dinero. Hoy eso fue lo que nos dijo Pepe, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar en casa, empezar a hablar de dinero porque es sumamente importante. Podemos hacer muchísimo más, pero tenemos que empezar por nosotros mismos y con nuestra familia. Y bueno, pues aquí ya encontraste otra familia, aquí ya encontraste en donde esta ideología permea, está llegando a más personas. Súmate, no lo pienses más, intégrate y cerremos con nuestra frase ganadora. Hagamos juntos que las cosas sucedan. Muchísimas gracias. Primero créelo para crearlo, así es que ese es el sueño. Un sueño se crea dos veces, primero cuando lo piensas y luego cuando despiertas para hacerlo. Así es que fuerte el aplauso para Ismael.